Colegas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, si me escuchan, por favor, les voy a pedir que me escriban al chat. ¿Ok? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Hola, Gil, ¿cómo estás? Simona, Carito, Celia, ¿cómo están? Indira, Francisco, Marlene, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno. Estamos ya en nuestra última sesión. Me imagino que están contentos porque, bueno, estamos cerrando una etapa de digamos, una especialización, ¿no? Que ha demandado el desarrollo de 24 sesiones. Y hemos hablado muchas cosas, ¿no? En relación a la educación de adultos. Hemos ingresado al tema curricular. Estamos cerrando con el tema de gestión. Y bueno, hoy día va a haber una especie de evaluación muy sencilla, una evaluación que les vamos a enviar, ¿ok? Les vamos a remitir esa evaluación para que ustedes lo puedan resolver en los próximos, en este caso, 2 horas. Vamos a dar, digamos, ese espacio para cerrar las próximas 2 horas y eso ya tiene que estar, digamos, resuelto. Entonces, vamos a ir cerrando de esa manera la especialización el día de hoy. Y como ya es usual, y para no perder la costumbre, porque es la última sesión que estamos desarrollando, seguimos enfatizando todo este tema de la gestión escolar y liderazgo, ¿no? Con el cual estamos cerrando. Y quiero un poco recordar lo siguiente, ¿no? La sesión anterior habíamos abordado el tema de la gestión escolar y el liderazgo. Y habíamos conversado algo que es clave como una conclusión que necesitamos de una gestión educativa efectiva. A ver, si recordamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación efectiva o de una gestión educativa efectiva? ¿Qué implica lo efectivo? A ver en el chat si pueden ahí escribir. ¿Qué implica lo efectivo? Lo efectivo. Ya habíamos digamos, definido eso en la sesión anterior y creo que estábamos todos claros al respecto. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es una gestión efectiva? ¿Qué combina una gestión efectiva? ¿Sí? Si ustedes tienen ahí la respuesta, escriban en el chat. ¿Ok? En el chat lo hemos hecho en la anterior clase, hace poco, el anterior sábado, así que estamos fresquitos, ¿sí? Estamos fresquitos, nos vamos a recordar rápido. Una gestión efectiva es, digamos, una de las primeras conclusiones de la gestión. A ver, ¿se animan entonces a ser eficaz y eficiente? Ok, bien, Francisco. Entonces, estamos hablando ahí de ser eficaz y, bueno, también ser eficiente. Claro, la combinación de ambos te hace efectivo, ¿no? Entonces eso, digamos, es fundamental como una de las conclusiones. Una segunda conclusión a la cual hemos llegado la anterior sesión es que la gestión escolar está centrada en el sujeto que demanda el servicio. A ver, ¿quién es ese sujeto que demanda el servicio? A ver, ¿quién sería? En el caso de la EVA, ¿quién es ese sujeto que demanda un servicio educativo? Ah, muy bien, Luz Marina. Estamos hablando de los estudiantes. Claro que sí, Simona. Son los estudiantes. Nosotros nos debemos, nuestra práctica educativa se debe justamente a los estudiantes. Ellos son los sujetos. Claro, Gil, son los alumnos. Muy bien. Y una tercera conclusión a la cual habíamos llegado la anterior clase es que estamos nosotros actualmente en el país, hablo de nuestro país, el Perú, asumiendo un modelo de gestión escolar, ya un modelo de gestión escolar. Este modelo de gestión escolar se está sustentando en un enfoque de procesos, ya, orientado a resultados. Sobre ese enfoque hay todo un diplomado, les comento. Todo un diplomado, el enfoque de procesos orientados a resultados es realmente todo un diplomado, ¿no? Incluso toda una maestría, es amplio el tema, ¿sí?
Pero la gestión actual de la educación está, digamos, centrado en ese enfoque de procesos. Nos interesa mirar los procesos, pero también nos interesa tener logros, resultados. Lo que justamente decías, Francisco, ¿no? En una gestión efectiva, necesitamos mirar el cómo desarrollamos las actividades, el proceso, el cómo, pero también cómo logramos aprendizajes de nuestros estudiantes, que son los resultados. Por eso ese es el modelo que se apunta en la gestión escolar en nuestro país. ¿Ok? Bueno, tomando entonces como referencia estas conclusiones, la clase de hoy va a dar continuidad a lo que hemos venido, digamos, explicando la sesión anterior. ¿Ok? Miren, el nuevo modelo de la gestión escolar, y esto para poder entender, porque muchos de ustedes van a ser potenciales directivos, van a ser directores, no solamente de instituciones educativas, de un SEBA, de repente puede ser director de la UGEL, o por qué no un director regional, o por qué no un ministro, por supuesto que sí. El nuevo modelo de la gestión escolar ya te propone, ¿no? Te propone lo siguiente. Fíjense, hay una dimensión estratégica. Ok, hay una dimensión estratégica. El nuevo modelo tiene esta dimensión estratégica donde nosotros tenemos una mirada hacia mediano y largo plazo. En esa dimensión estratégica está la visión, ¿sí? Pero por otro lado, también el modelo plantea una dimensión administrativa, ¿sí? Es decir, necesitamos de ciertas condiciones de carácter administrativo para que funcione lo pedagógico, ¿ok? Eso es parte del modelo. También tenemos una dimensión pedagógica, donde es el meollo del trabajo en la gestión educativa. La parte fundamental es esta dimensión pedagógica, pero por otro lado también hay una dimensión comunitaria, porque nosotros como institución educativa, como institución, no estamos solos, nos relacionamos con los papás, nos relacionamos con la comunidad, nos relacionamos con distintos actores. En el caso de la EVA, por ejemplo, nos relacionamos con las empresas, nos relacionamos con los municipios, nos relacionamos con las autoridades locales. ¿Sí? Porque queremos de repente impulsar la educación de adultos y queremos hacer convenios con distintos actores y aliados de la educación. Por eso la dimensión comunitaria es fundamental. Entonces, hay cuatro dimensiones que tiene el modelo de la gestión escolar que lo plantea el Ministerio de Educación. Estas son las cuatro dimensiones. En la dimensión estratégica, en la dimensión estratégica está el director. Y el CONEIP, es decir, el Consejo Educativo Institucional. Ahí está en la dimensión estratégica. Y la dimensión administrativa se lleva adelante con un comité de gestión de condiciones operativas. Actualmente, el modelo que venimos impulsando en el país, recién hace poco, contempla tres comités, en este caso, que debería de tener toda institución educativa. Un comité de gestión de condiciones operativas, un comité de gestión pedagógica y un comité de gestión del bienestar. Entonces, estamos hablando aquí de tres comités que deben existir en la institución educativa, en este nuevo modelo de la institución. Porque si ustedes se habrán dado cuenta como maestros, y si son algunos de ustedes docentes del sector público, se van a dar cuenta que hay una infinidad de comités, hay una infinidad de comisiones que desde el Ministerio de Educación, desde la DRE, desde la UGEL, se viene conformando. Entonces, eso no hace sostenible una gestión educativa. Por lo tanto, ahora el nuevo modelo te plantea tres comités. Y aquí está el decreto supremo, ¿no? El 06-2021, que ya de manera preliminar, digamos, para hacer pilotos en el país, ha impulsado ya este modelo de la gestión escolar. A ver, estamos un poco conociendo, pero ¿cómo se relaciona el modelo
con los compromisos de gestión escolar, porque tenemos compromisos de gestión escolar actualmente, trabajamos en el marco de compromisos de gestión escolar. La gestión escolar se basa en compromisos. Entonces, aquí está, fíjate, la dimensión administrativa, que es parte del modelo, tiene que ver con el compromiso de gestión escolar 3. Compromiso de gestión escolar 3. Y este compromiso de gestión escolar tiene que ver con la matrícula, con la asistencia, con el mantenimiento de los locales, con los materiales educativos, etcétera. Y la dimensión pedagógica, ¿no? Que tiene que ver con el comité de gestión pedagógica, está relacionado con el compromiso de gestión escolar 4, con el compromiso de gestión escolar 4. ¿Qué nos indica ese compromiso? Que tenemos que promover el trabajo colegiado, tiene que haber monitoreo y acompañamiento al docente, entre otros aspectos. Y fíjense, el otro componente del modelo, la dimensión comunitaria, que tiene que ver con el Comité de Gestión del Bienestar, está asociado al compromiso de gestión escolar 5. Entonces, desde ese compromiso, lo que promovemos es la participación democrática, ¿no? La atención a situaciones de conflicto, violencia, entre otros aspectos. Entonces, yo les estoy mostrando, ya como colofón de esta capacitación, cuál es el modelo de la gestión escolar que hemos asumido en el país. Este es el modelo que les estoy compartiendo, ¿no? Para vuestro manejo. Pero acá hay algo fundamental. Miren, este modelo de la gestión escolar se basa en un enfoque de procesos orientada a resultados. Aquí están los procesos. Aquí están los procesos. Donde dice condiciones de funcionamiento, ahí están los procesos. Y orientada a resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Los aprendizajes. ¿Ok? Entonces, el modelo de la gestión escolar tiene esta, digamos, estructura que yo les estoy proponiendo. Les dije, todo lo que son condiciones de funcionamiento es lo que hacemos, ¿sí? Y finalmente lo que entregamos, ¿ok? Lo que entregamos. A ver, ¿me están escuchando, verdad? ¿Me escuchan? O Indira, has perdido ahí tu audio, ¿sí? ¿Me están escuchando todos? ¿Sí? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Ok, gracias Vivian, Luz, Olga, Gil. Indira, debe ser tu computadora. Debes tener algún problema con tu dispositivo, ¿ok? Entonces, fíjense, el modelo de la gestión escolar te dice, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los maestros y qué es lo que entregamos? Generalmente entregamos un servicio. Lo que entregamos es un servicio educativo. Y aquí lo que los sujetos logran. Estamos hablando en el marco de una cadena de valor, ¿ok? Fíjense que el modelo que actualmente nosotros venimos impulsando desde el sector de educación, tiene esta, digamos, esta dinámica. Hay una dimensión operativa, que ya conocen la dimensión operativa más administrativa, hay una dimensión pedagógica, hay una dimensión comunitaria y hay una dimensión estratégica. Entonces, el modelo de la gestión escolar en nuestro país, está orientado desde esta perspectiva y todo está centrado en el estudiante. Por eso la flecha está apuntando hacia el estudiante. Pero este modelo del cual estamos hablando, está planteado desde este enfoque. La gestión de procesos orientada a resultados. Hay un enfoque que tiene el modelo de la gestión escolar actualmente, un modelo. Este modelo, este enfoque, este paradigma se denomina gestión de procesos orientada a resultados, ¿sí? Pero no solo se centra en ese enfoque la gestión escolar, también la gestión escolar toma en consideración el enfoque de la gestión estratégica. Recuerdan, hemos hablado de los enfoques, la anterior sesión, de la planificación estratégica, de la gestión estratégica, pero aquí este modelo asume la gestión estratégica como un paradigma del modelo de la gestión escolar.
Por otro lado, también plantea este modelo de la gestión escolar que tiene que haber centralidad en la persona, como dice el Proyecto Educativo Nacional. Es decir, todo lo que hacemos está centrado en el sujeto que aprende o está centrado en la persona. Por lo tanto, tú como gestor tienes que estar pendiente de tus estudiantes, tienes que estar pendiente de tus docentes, tienes que tener un liderazgo democrático, horizontal, ¿no? El discurso es bonito, ¿no? El discurso, pero es así. La gestión escolar está planteada desde esta perspectiva. Además de estos dos, perdón, de estos tres modelos o paradigmas de la gestión escolar, que es la gestión de procesos orientada a resultados, la gestión estratégica y la centralidad en la persona, además de eso, se habla de que la gestión educativa debe crear valor público. ¿Sí? Se tiene que crear valor público. ¿Qué quiere decir el crear valor público? Que las personas estén satisfechas, satisfechas con la educación. La creación del valor público está asociada a la satisfacción, satisfacción del usuario, del usuario. ¿Me dejo entender? Entonces, la creación de valor público es eso, que esta persona que está haciendo, digamos, tiene un servicio educativo, entonces este servicio educativo debe llegar al estudiante de calidad, ¿no es cierto? Tiene que ser tan efectivo, de tal manera que el estudiante se sienta satisfecho por el servicio educativo. Cuando tú, por ejemplo, vas a comer, te vas a comer una pizza, y la pizza no es de tu agrado, no es de tu agrado, entonces no se ha creado valor, no se ha creado o no se ha generado valor a esa pizza, porque esa pizza pues no tiene ni sabor, digamos, el queso no tiene ni sal, entonces, ¿habrá satisfacción? No hay satisfacción, pues. Porque no te agradó, no te gustó la pizza. Igual, cuando hablamos de la educación, los estudiantes tienen que estar satisfechos por el servicio. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me interesa, que ustedes que han desarrollado esta especialización estén satisfechos por el servicio que les ha dado el profesor. En este caso, yo les he enseñado. Si he logrado que ustedes estén satisfechos, contentos, entonces se está creando valor a esta especialización. Pero cuando hablamos en gestión educativa pública, nosotros los directores tenemos que crear valor público. Es decir, que el cliente esté satisfecho, que el usuario del servicio esté satisfecho. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental, cuando hablamos de la creación del valor público, ¿ok? Con la creación del valor público. Ahora, miren, no solamente está enfocada a la creación del valor público, también está enfocada a la mejora continua. Colegas, les quiero decir lo siguiente. ¿Ustedes creen que con esta, especialización ya lo saben todo? No, no es así. El conocimiento tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, la mejora continua tiene que continuar. Ustedes se tienen que seguir capacitando. Ya tienen que hacer otro diplomado. De repente van a hacer una maestría. De repente un doctorado. De repente hasta otra carrera ya están haciendo. No lo sé. La mejora continua es fundamental en la gestión. Por eso se habla de la mejora continua, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Esto es fundamental. Yo les estoy hablando del nuevo modelo de la gestión escolar. ¿Me dejo entender? Les estoy hablando del nuevo modelo de la gestión escolar. Esto que les estoy explicando es el nuevo modelo de la gestión escolar. A eso estamos, apuntando, a crear valor público. Y crear valor público es una rentabilidad social. Es decir, la gente se siente satisfecha con el servicio y de todas maneras tenemos que promover la mejora continua. Muy bien. Bueno,
Esta parte, esto es clave. Yo quería esta parte explicar, esta parte cerrar, pero voy a continuar con la explicación en vista que estamos ya en la última sesión. Entonces, una conclusión cuatro. A ver, la conclusión cuatro es, una gestión escolar centrada en la persona debe apostar por la creación de valor público. ¿Sí? A ver, yo les dije, ¿qué es crear valor público? ¿Quién me explica en el chat? ¿Qué es crear valor público? A ver, ¿qué es crear valor público? Estamos hablando, ¿qué es crear valor público? Ya les expliqué. ¿Cuándo hay creación de valor? ¿Sí? Si me están escuchando, ahí van a responder. ¿Ok? ¿Qué tal, Patrick? Ya estás por acá nuevamente, ¿ok? Francisco. Ah, muy bien. Crear valor es estar satisfecho con el servicio. Eso es crear valor. Si nosotros creamos valor a las cosas que hacemos, entonces estamos pensando en el usuario del servicio. Creamos valor cuando cocinamos, por ejemplo, y están satisfechos tus comensales. Han comido bien rico. ¿No es cierto? Están satisfechos por lo que has preparado, ¿no? Entonces, eso es crear valor, eso es generar valor. Pero también podría ser un buen profesor, puede ser un buen director. Entonces, están satisfechos los profesores, están satisfechos todos, entonces eso es fundamental, ¿no? Muy bien, excelente, Patrick. Ahí estamos hablando de la creación y la mejora continua. No nos olvidemos de la mejora continua, que nosotros tenemos que seguir en todo caso preparándonos y bien, a ver, ¿por qué? Acá viene una primera pregunta, ¿por qué una gestión centrada en el usuario del servicio? ¿Por qué creen que la gestión educativa debe estar centrado en el usuario del servicio? ¿Por qué? A ver, ¿por qué consideran? A ver. Gracias, Patrick. Ahí, interesante, nos está compartiendo hasta una fuente, ¿no? De la creación de valor. Pero, ¿por qué creen que una gestión está centrada en el usuario del servicio educativo? ¿Por qué consideran, sí, que está centrada por lo que lo dice el Proyecto Educativo Nacional, sí? ¿Por qué está centrada en el usuario? Porque el usuario es quién. A ver, ¿qué es el usuario? Es el que va a salir beneficiado, carito, ¿no? Muy bien, de la enseñanza. Ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, es a quien le sirve, claro, el que va, digamos, muy bien. Entonces, miren, ¿por qué una gestión centrada en el usuario del servicio? Porque es el usuario, el estudiante, quien recibe el servicio educativo. Entonces, si él recibe el servicio educativo, el alumno, el estudiante, hay que darle un servicio de calidad, ¿ok? Que le permita aprender, que le permita desarrollar sus competencias, sus aprendizajes. Por eso es importante. Muy bien, creo que hemos coincidido. Pero acá vamos a hacer una reflexión, ¿ya? Y he nuevamente traído esta reflexión de la política, ¿ya? En algún momento de una de las sesiones. Creo que en las primeras sesiones he compartido algo, pero voy a un poquito explicar, ya, voy a retomar. Les hablo de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública. Miren, a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Al 2030 hay una política, ¿ok? Todos los directores de las instituciones educativas. Todos los directores de cualquier institución pública, sea de salud, sea de la policía, sea de educación, sea de lo que fuese, tenemos que dar un buen servicio. ¿Y saben qué dice la Política Nacional de Modernización? Fíjate lo que dice. Esto estoy nuevamente, retomando. A ver, los bienes y servicios, en nuestro caso, en educación, nosotros damos servicios. ¿Sí? Los bienes o servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las
de las personas y a la creación de valor público. Este es el problema que se ha identificado. Este es un problema en el país, un problema en el Perú. Los bienes, los servicios, como el servicio educativo, como el servicio de salud, no responden a las expectativas, a las necesidades de las personas y a la creación de valor público. Ya la política de modernización pública ha identificado este problema. Entonces, cómo hacemos para que realmente los servicios del Estado respondan a los usuarios, a las personas, ¿sí? Entonces, por eso que hemos visto en una de las lecturas, Francisco, tú lo acabas de recordar, los microdesastres, pues, ¿no? En nuestro país hay microdesastres. Cada persona es una realidad diferente, tiene sus propios problemas. Y hemos identificado, recuerdan, con una lectura al inicio de esta especialización de los microdesastres. Pero este es el problema que se ha identificado. Y miren, aquí voy a subrayar algo. ¿Qué dice? Inadecuado desempeño de los servidores civiles. ¿Un servidor civil quién es? El enfermero, la enfermera, el policía, el profesor. Es un servidor civil. Pero hay inadecuado desempeño. Y eso a mí me enroncha, pues, por ejemplo, me molesta. A veces nosotros decimos, la culpa lo tiene el gobierno. La culpa lo tiene cuando la culpa la tenemos nosotros, que no nos desempeñamos bien, que no hacemos nuestra tarea, ¿no es cierto? Que no queremos participar de la capacitación, que estamos buscando, tenemos otro propósito. Esa es la realidad del Perú. Y se los digo francamente, que el policía ya quiere que le des su propina para que no te ponga, digamos, la sanción. Que la enfermera no está trabajando en una clínica privada, ahí le pagan mejor y no le da tiempo para ir a la posta, digamos, pública. Los médicos igual prefieren trabajar de manera independiente y ganan su plata. Y en el hospital público no están los médicos. Entonces hay un problema. El profesor que no enseña bien, el profesor ni se prepara. El profesor no hace sus clases, no hace su sesión de aprendizaje, no hace materiales educativos y encima enseña mal, ¿no? Entonces, estamos con un gran problema y nos dice la política de modernización de la gestión pública. Por eso yo subrayo este punto, inadecuado desempeño. Esa es la realidad que tenemos. Y nosotros tenemos que cambiar. ¿Quién va a cambiar? ¿Nos va a cambiar el presidente que ingrese? No, te voy a decir, no te va, tú depende mucho de ti, de tu trabajo, de tu desempeño, de tu rol, de tu motivación, de tus ganas, de tu interés, de tu responsabilidad, de tu puntualidad, de todo depende para que realmente te desempeñes como tiene que ser. Entonces, cuando hablamos de la gestión pública, porque, digamos, esta sesión estamos cerrando con el tema de la gestión educativa y liderazgo. Necesitamos mirar el problema. Tenemos que abrir los ojos. No puedo yo cerrar los ojos. Tengo que mirar cuál es el problema. Y el problema tiene que ver con el desempeño, con el desempeño, con el desempeño. Aquí está, con el desempeño. Pues tenemos que autoevaluarnos. Tenemos que autocriticarnos, ¿sí? Eso es, digamos, fundamental. A ver, entonces, esto es lo que tenemos que revertir. La política nos dice ya, este es el problema que tenemos. Estos son los efectos. Las personas no acceden de forma oportuna a los servicios. El efecto, las personas se enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos. ¿Verdad? Es un problema. Para ir al hospital tiene que hacer cola. Es un problema. Entonces, hay, digamos, aspectos que nosotros tenemos que ir corrigiendo y esto poco a poco tiene que ir mejorando, pero va a depender de nosotros. Yo les invito a leer
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que ha salido el año pasado. Es interesante, ya, la política. Y eso como maestros, como docentes tenemos que manejar, porque nosotros vamos a hacer gestión pública. Desde el primer momento que estás pensando en ser director del SEBA, director, entonces ya estás apuntando a, digamos, a la gestión. Esta política tiene cuatro objetivos, ya en algún momento lo he compartido también con ustedes y yo los invito a leer, ¿ok? A ver, pero continuamos mirando la educación, ¿ok? Respecto a la educación. A ver, claro que sí, Carito, hay bastante. Tú, por ejemplo, Carito, escribes política de modernización de la gestión pública, va a salir en el Internet, Carito. Ahí está, hay bastante información de la política de modernización de la gestión pública, ¿ok? A ver, ¿qué hallazgos, miren, les comento, qué hallazgos hemos identificado en el proceso de funcionamiento de las instituciones educativas? Miren los hallazgos, ¿ah? Aquí estamos, miren, cerrando esta especialización con una reflexión. Y lo que quiero es cerrar esta especialización con una reflexión para que ustedes sigan preparándose. Porque no podemos terminar solo aquí. Tienen que seguir preparándose, ¿no? Por sus vías, por distintos caminos. Pero fíjense los hallazgos que se identifica sobre el funcionamiento de las instituciones educativas en nuestro país. Hay una dispersión normativa. Más de 40 dispositivos normativos existen en las instituciones educativas. Eso es increíble. Un director entra a trabajar y tiene 40 dispositivos normativos y tú tienes que cumplir la norma, pero 40 es demasiado, pues, ¿no? Es demasiado burocrático. Tenemos, pues, normas para la gestión de los recursos, normas para los espacios educativos, norma para el mantenimiento de la infraestructura, norma para la tutoría y orientación, educativa. Voy a apagar, Olga, porque están gritando en tu casa, Olga. Miren, hay normas para la alimentación escolar. Hay normas para la calidad, para la innovación, normas para la educación ambiental, norma para la gestión de riesgo, norma para la adjudicación de un kiosco escolar, norma para todo hay norma. Si no habría la norma, la educación no funciona en nuestro país. Es así. Entonces, eso se está reduciendo con el modelo de la gestión escolar. El modelo de la gestión escolar apunta a reducir esta manera de gestionar la educación con tantos dispositivos normativos. Por eso les he hablado del modelo, ¿no es cierto? Y miren, ¿cuántas funciones tienen los directores? Miren, 70 y del 72% de sus funciones de los directores son administrativas. De los directores, 49 funciones tiene el director de carácter administrativo. Tiene 10 funciones de convivencia, solo 10. Y funciones pedagógicas, solo tiene 9. No puede ser. ¿Cómo vamos a hablar de liderazgo pedagógico si el director tiene más de 50 o más de 60, funciones que no tienen nada que ver con lo pedagógico? Entonces, esto se quiere cambiar. A nivel de la educación, por eso estamos hablando de un nuevo modelo, diferente, ¿no? Esto se está cuestionando, ¿no? Esta realidad que les acabo de compartir, estos hallazgos se está, digamos, mejorando, porque de eso se trata, la idea es mejorar. Ok, y este es el modelo que ya les he mostrado. Este es el nuevo modelo, donde solo tiene que haber tres comités, nada más. No puede haber más normas, tres comités. Comité de gestión de condiciones operativas, comité de gestión pedagógica y comité de gestión del bienestar. Y esto tiene que ver con dimensiones que, digamos, el modelo de la gestión escolar tiene. ¿Ok? A ver, Stephanie, apagamos nuestros micros, por favor, apenas los que estamos ingresando. A ver, vamos a trabajar a partir de el siguiente caso. A ver. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, vamos. ¿Quién se anima a leer? ¿Quién se anima a leer? ¿Quién me ayuda con la lectura? Para que yo no esté hablando,
A ver aquí, Simona, gracias. Vamos, Simona, habilita tu micro, Simona. Si están ahí, por favor, el anfitrión de EduPerú, no sé si puede permitir que las personas habiliten su micro, ¿ok? ¿Se puede habilitar el micro, Simona, o no se puede? A ver, vamos a ver. A ver, ¿está ahí alguien de EduPerú, por favor? ¿Alguien de EduPerú? Me parece que no está nadie de EduPerú. A Sí, ver, ahora sí. profesor, buenas tardes. Sí, ya Hola, está ¿cómo activo. estás? Excelente. Vamos, Simona. A ver, excelente. Simona, ahora Ya. está tu micro. ¿Qué tal? Vamos, Simona. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Profesor, voy a leer. Dime. Celia es, mira, primero voy a leer el título. Leemos el siguiente caso. Celia es Vamos. directora de la institución educativa San Antonio Marianistas. Es muy admirada y reconocida por el magisterio a su cargo. Algo que la caracteriza es su capacidad de organización, conducción y evaluación de su gestión. En una reunión de balance de los resultados de su PEI, consideró que era momento de reelaborar este instrumento de gestión y que sirva de base y referente para modificar las demás herramientas de la gestión escolar. La comunidad educativa estuvo de acuerdo. Algunos manifestaron la existencia de una normativa y guías que regulan el desarrollo de estos instrumentos. La directora propuso a todo el equipo institucional participar de un proceso de capacitación para conocer y comprender la lógica y la articulación de estos instrumentos. Apeló la necesidad de incorporar el principio de resiliencia frente a textos de crisis o cambios. A partir de ajustes positivos que permitan superar los eventos negativos y fortalecer la capacidad de respuesta de la institución educativa. Gracias, Excelente. profesor. Gracias a ti, Simona. Miren, estamos hablando de que Celia es directora de una institución muy admirada y reconocida por el magisterio, ¿no? Por los docentes a su cargo, algo que la caracteriza su capacidad de organización, conducción y evaluación, es pues, directora, ¿no? En una reunión de balance, dice, de los resultados del PEI, del proyecto educativo institucional, consideró que era momento de reelaborar este instrumento de gestión, estamos hablando del PEI, y que sirva de base y referente para modificar las demás herramientas de gestión escolar. La comunidad educativa estuvo de acuerdo, algunos maestros manifestaron la existencia de una normativa y guías que regulan el desarrollo de estos instrumentos. La directora dice, puso a todo el equipo institucional a participar de un proceso de capacitación para comprender la lógica y la articulación de estos instrumentos de la gestión escolar. Y apeló la necesidad de incorporar el principio de resiliencia frente a los contextos de crisis o cambios a partir de ajustes positivos que permita superar eventos negativos y fortalecer la capacidad de respuesta de la institución. A ver, acá viene la pregunta. Vamos a resolverlo tipo casuística. Esto sería como una pregunta que se le hace al director. Les comento, los directores actualmente están siendo evaluados en el país y también ellos dan una evaluación nacional. Y las preguntas que les plantean a los directores son similares a esta que acabo de compartirles a ustedes. A ver, la pregunta que le hacen al director, vamos a imaginar que ustedes son directores y les dicen, ¿con cuál de los siguientes instrumentos de gestión debe articularse el PEI? A ver, ¿cuánto conoces del PEI? ¿Cuál sería tu respuesta? Escriban en el chat. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, vamos. ¿Cuál consideras que es la respuesta? La B, Stephanie, Carito, la B. Gladys, para ti es la D de dedo. A ver, entonces fíjate, aquí tú que vas a ser potencial director de un SEBA, de una institución de educación básica alternativa, tienes que conocer los instrumentos de gestión. Acá nos están hablando. ¿Con cuál de los siguientes instrumentos de gestión debe articularse el PEI, el proyecto educativo institucional? Con la unidad didáctica, no, pues. La unidad didáctica es parte de la planificación curricular. Entonces, no puedo hablar de unidad didáctica.
El PCI, sí, el proyecto curricular de la institución educativa puede ser, porque el PEI se relaciona con el PCI. El proyecto curricular de la institución educativa, el proyecto curricular de la institución educativa, que también tienen los SEBAS, tiene que plantearse en función del PEI. ¿Ok? Entonces, por lo menos se articula. Pero acá nos dice, planificación curricular no es un instrumento. A mí me están preguntando cuál de los siguientes instrumentos. Planificación curricular no es un instrumento, es un proceso. Planificación curricular no es un instrumento, es un proceso. Entonces está mal la B, por lo tanto la A y la B descartados. El reglamento interno es un instrumento, claro que sí. El RI es un instrumento. El plan anual de trabajo también es otro instrumento. Entonces, esta puede ser una potencial respuesta, la C. ¿Sí? Los compromisos de gestión escolar, los compromisos no son instrumentos. El reglamento sí, pero el compromiso no. Entonces, por lo tanto, la única respuesta sería la alternativa C. ¿Se dan cuenta cuánto tenemos que conocer de gestión? En gestión, colegas, nosotros tenemos que manejar los instrumentos de la gestión escolar. Por eso que esta última sesión se llama gestión escolar y liderazgo. Porque la gestión escolar no se puede impulsar sin instrumentos de gestión. ¿Me dejó entender? Entonces la respuesta es ahí la C, ¿no? A ver, ¿y cuáles son esos instrumentos de gestión escolar? A ver, yo les voy a comentar. Todas las instituciones educativas en nuestro país, sea de inicial, sea de primaria, sea de secundaria, sea un SEBE, ¿no? O sea un SEBA, ¿no? Una institución de educación básica alternativa, todas tienen estos instrumentos, estos cuatro instrumentos. En toda institución educativa en nuestro país tiene que haber un PEI. Eso es lo fundamental, el PEI. A partir del PEI se elabora ¿qué? El plan anual de trabajo, que es el otro instrumento de gestión escolar. Tomando como referencia el PEI y el plan anual también de trabajo, se elabora un tercer instrumento, que es el proyecto curricular de la institución educativa. ¿Cómo se llama esto? El PCI. PCIE. Porque es proyecto curricular de la institución educativa. Proyecto curricular de la institución educativa, el PCI, ¿ok? Pero también tenemos un reglamento interno, pues. Entonces, estos son los cuatro instrumentos que todo director de escuela de un SEBA debe conocer. Ahora, obviamente, a partir del proyecto curricular de la institución educativa, miren, de este proyecto curricular, se elabora la programación curricular de aula. Pero en los documentos que el Ministerio de Educación comparte, no le llama programación curricular, le llama planificación. Planificación curricular de aula. Y esta planificación curricular está, digamos, planteado en unidades didácticas. Las unidades pueden ser proyectos, unidades y módulos. Ustedes ya conocen eso a nivel pedagógico. Además, ya lo hemos trabajado, ¿verdad? A ver, entonces, estamos aprendiendo un poquito de gestión, ¿ya? Porque justamente esta sesión era para cerrar. A ver, una pregunta que les han hecho a los directores de los SEBAS, ¿ah? De los SEBAS, ¿ah? No solo de todo, de los otros niveles, del SEBA. ¿Saben cuál era la pregunta que le han hecho al director? Le dijeron, a ver, la nueva formulación del PEI de esta institución debe proyectarse de manera estratégica desde el próximo año 2023, desde este año 2023, en un horizonte temporal de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿para cuánto tiempo tú tienes que proyectar tu proyecto educativo institucional? Si no sabes, a ver, imagina, tú que vas a ser director, ¿cuánto tiempo? Vivian, la A, Francisco, igual a A. Gladys, efectivamente. El proyecto educativo de la institución educativa se plantea para 5 años, ¿sí? Yo no puedo plantear para 6 años, 7 años, no. Máximo 5 años. Máximo 5 años, ¿ok?
A ver, entonces miren, estábamos un poquito aprendiendo el tema de la gestión, ¿ya? El tema de la gestión, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Ah, miren, ah, el proyecto educativo institucional para 3 a 5 años. El plan anual de trabajo, sabemos que es para un año, pues por eso es plan anual. El proyecto curricular de la institución educativa, tú lo puedes también plantear para 5 años, pero se evalúa anualmente. El reglamento interno, también lo planteas para 3 a 5 años, pero se evalúa anualmente. Entonces, digamos, estos son los, digamos, la manera de la temporalidad, digamos, de estos instrumentos de la gestión escolar. ¿Ok? A ver, vamos. Entonces, vamos a ingresar, les cuento, a otro tema, ¿ya? Porque estamos cerrando, y además se viene una evaluación, que vamos a iniciar la evaluación dentro de un momento, vamos a iniciar la evaluación, ¿sí? Yo les había indicado a todos los que están participando que la evaluación, vamos a hacer una evaluación, es un recojo de información, básicamente muy sencillo, con 20 preguntas, y dentro de un momento yo les voy a enviar el formulario. Les voy a enviar un formulario, cada uno va a colocar su nombre y vamos a resolver la evaluación. ¿Ok? A ver. Pero, a ver, como estamos, digamos, en nuestra última sesión, quiero preguntarles, a ver, ¿mantenemos los mismos estándares de efectividad en periodos de transformaciones y de crisis? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Mantenemos los mismos estándares de efectividad? ¿Sí? Carito, no hay ningún problema, ya después eso pues, se conversa, ¿ok? A ver. A ver, ¿mantenemos o no? Ah, no mantenemos. No necesariamente mantenemos los mismos estándares de efectividad. Por ejemplo, si tú estás preocupada, si estás preocupado, ¿serás efectivo en tu trabajo? No creo. No creo que se mantenga los mismos estándares cuando hay transformaciones o cuando hay crisis. Es bien difícil, ¿sí? Pero ¿saben qué? Les quiero comentar lo siguiente. Cuando uno cambia y cuando uno quiere innovar, cuando uno quiere gestionar el cambio, porque estamos hablando de la gestión de la incertidumbre, gestión del cambio, si nosotros queremos hablar de la gestión del cambio y queremos cambiar, tenemos que mantener los mismos estándares de efectividad. Una persona que ha desarrollado su habilidad para gestionar el cambio o para gestionar la incertidumbre, mantiene los mismos estándares de efectividad. ¿Sí? Por eso, Patrick, cuando una persona gestiona la incertidumbre, cuando una persona gestiona el cambio, tiene que mantener los estándares de efectividad. No es sencillo, no es sencillo, pero ¿lo puedes hacer? Sí se puede hacer. ¿Hay personas que lo han logrado? Sí lo han logrado. ¿Sí? Lo han logrado. Por supuesto que sí. Entonces, esto es fundamental. Miren a lo que les voy a explicar. Esto es lo que sucede. Les voy a comentar lo que sucede. A ver, les voy a comentar lo que sucede. A ver. Estamos hablando de dos variables. Por un lado, la efectividad, ¿ya? Y por otro lado, el grado de incertidumbre. ¿Ya? El grado de incertidumbre y la efectividad. A ver, fíjate. Vamos a hablar entonces aquí de lo siguiente, ¿ya? De la efectividad y el grado de incertidumbre. Miren, ¿ah? Algunos mantenemos alta efectividad en entornos estables. Claro, como todo está estable, eres altamente efectivo. Como todo está estable, nada cambió, eres altamente efectivo. Pero puede ser que hay personas que tengan alta efectividad en un entorno incierto, ¿sí? Donde hay zozobra, donde hay temor, donde hay miedo, donde hay incertidumbre, son altamente efectivos. ¿Existen esas personas? Por supuesto que sí. Entonces, o también hay baja efectividad en un entorno estable. Hay personas que están cómodas, ¿no?
Como están nombrados en el Estado, están cómodos, pues, cómodos están. Y muchas veces baja su efectividad, ya no trabajan igual. Por eso es que en el sector público, quien te atiende, la enfermera te atiende de mala gana, como ya está asegurada en su trabajo, ¿qué le interesa, pues? Pero hay baja efectividad en su trabajo. Pero eso nos pasa también con los profesores. Como ya estás ya, digamos, asegurado, trabajando, hay una baja efectividad del profesor en un entorno estable, porque el profesor está nombrado. Entonces, mensualmente le cae su dinero, entonces ya ni le preocupa prepararse. Hay una baja efectividad. Pero puede ser que frente a un entorno incierto, hay personas que, por ejemplo, no son nombrados en educación, son contratados. Y tienen en un entorno incierto, también puede ser que tengan baja efectividad, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que sucede, pero miren, vamos a seguir reflexionando aquí. ¿Cuál es el tránsito natural? Miren, el tránsito natural cuando hay cambios, porque puede presentarse un determinado cambio y ahorita se viene un cambio terrible, ya les voy anticipando, vamos a tener 2 años terribles. Les digo con toda sinceridad, hay que ahorrar, hay que guardar plata para mayo, hay que ahorrar. Se viene una recesión increíble, va a faltar trabajo, va a haber de todo, ¿ok? Entonces se vienen cambios, pero no se vienen cambios positivos, lamentablemente, por influencia de la guerra y de todos estos problemas que están pasando a nivel del mundo, nos afecta. No solo es la política del gobierno, sino también es lo que está pasando a nivel del mundo, ¿ok? Pero ¿cuál es el tránsito natural cuando hay cambios? Este es el tránsito. De una alta efectividad, baja nuestra efectividad frente a un entorno incierto. De una alta efectividad que tú tenías, ¿sí? De esa alta efectividad, baja en un entorno incierto. Patrick, puede ser que altamente efectivo eres tú, ¿no es cierto? Igual. Y baja tu efectividad en un entorno incierto. Puede ser, ese es el tránsito natural, ¿no? Carito, tú eres altamente efectiva, ahorita estás trabajando de repente en una institución, te han dicho que vas a continuar trabajando el próximo año también, hay cierta estabilidad, pero en un entorno de incertidumbre es muy probable que tu efectividad baje. Ese es el tránsito natural. Normal, eso es algo normal que sucede. Pero es más común la caída de la efectividad y muchas veces podemos perder el control y podemos tomar malas decisiones, ¿sí? Cuando hay cambios, podemos tomar malas decisiones, podemos perder el control. Por eso tenemos que gestionar la incertidumbre. La gestión del cambio es clave, es toda una habilidad que tenemos que desarrollar, la gestión del cambio. Tenemos que cambiar frente a la incertidumbre, ¿sí? ¿Qué pasa si el próximo año no hay trabajo? ¿Qué estás pensando hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Si se viene una tercera, digamos, guerra mundial, ya no va a haber trabajo, no va a haber ingreso, no va a haber plata, tu negocio no va a funcionar. ¿Qué hacemos? Tenemos que gestionar el cambio. La incertidumbre se gestiona. ¿Ok? Y vas a decir, he estudiado una especialización y ahora ni me sirve la especialización. No, por gusto he estudiado. Y yo te voy a decir, pero ni siquiera has hecho tu tarea. Te voy a decir, ¿de qué te quejas? Entonces, mira, eso es, ¿cuál es el tránsito natural cuando hay cambios? Baja la efectividad, ¿ok? Baja. Pero un tránsito poco natural, es que suceda lo siguiente. Fíjate, que eres altamente efectivo en un entorno estable. Pero también eres altamente efectivo en un entorno incierto. Entonces tú dices, bueno, el próximo año no voy a tener trabajo como profesor, pero voy a ser taxista, pues. Ya, además yo soy un capo manejando taxi. Y con eso voy a cubrir, pues, todos los gastos que tengo en casa. O el próximo año me voy a dedicar, no sé, a otra actividad. No lo sé. Pero la idea es que el tránsito poco natural frente a un cambio, frente a una inestabilidad, es que seas altamente efectivo y es un tránsito poco natural, ¿no? Entonces, eso hace que tú seas altamente adaptable, altamente versátil. ¿Quieres ser versátil?
¿Sí? A ver, me van a responder, a ver, en el chat. ¿Quieres ser altamente adaptable? ¿Quieres ser versátil? ¿Quieres ser altamente efectivo en un entorno incierto? Les estoy preguntando, ¿sí? Gracias, Vivian, por responder. Valerio, Victoria, Estefanía, Ángela, Elida. ¿Quieren ser? Entonces, tienen que gestionar el cambio desde ahora. Hay que gestión. La gestión del cambio es clave. Hay que gestionar el cambio, ¿sí? Hay que gestionar el cambio, hay que gestionar la incertidumbre. Y ahorita les voy a comentar en qué consiste todo este proceso de gestión del cambio y de la gestión de la incertidumbre. A ver, un tránsito poco peculiar, pero sucede, ¿ah? Miren, ¿ah? Hay personas, este es un tránsito poco peculiar, hay personas que tenían baja efectividad en el entorno estable. Estaban estables en su zona de confort, en su zona de comodidad, pero tenían baja efectividad, ¿no? Aburridos. Pero resulta que se presentó un entorno incierto, una inestabilidad, y sube, se levanta altamente, su efectividad es alta, crece su efectividad. Eso puede ser un tránsito poco peculiar, pero sucede también, ¿no? Entonces, puede ser que nuestro rol no sea sobresaliente en un entorno estable y necesitamos de un momento de crisis para realmente ser brillantes en las cosas que hacemos, ¿sí? Tienes que descubrir cuál es digamos, tu tendencia, tu foco. Esto que les estoy explicando en este momento, ustedes tienen que explicar a sus estudiantes de los SEBAs. Como futuros profesores de un SEBA, tienen que explicar esto a sus estudiantes. Hay que gestionar el cambio, por eso esto es fundamental. Entonces, acá hay una conclusión. Y así vamos acabando el tema de la especialización. Miren, ¿eh? Las situaciones altamente inestables tienen la ventaja de poner a prueba nuestra calidad real y generar un cambio trascendental. Con esto, ¿qué les quiero decir, colegas? Necesitamos que haya crisis para realmente cambiar. Y lo ha demostrado la pandemia, ¿sí? A ti te decían, no comas eso, vas a engordar, no tomes gaseosa, te va a hacer daño. Y cuando vino la crisis de la pandemia, dejaste de tomar gaseosa, dejaste de comer varias cosas, te comenzaste a cuidar, ¿sí o no? Hasta ejercicios hacías. ¿Por qué? Porque las situaciones altamente inestables, inestables, tienen la ventaja de poner a prueba nuestra calidad real y generar el cambio trascendental. Si realmente quieres cambiar, entonces tenemos que generar crisis. Por ejemplo, yo genero crisis, me encanta a mí generar crisis para cambiar. Me he acostumbrado a eso, a ese ritmo, ¿sí? Por eso es fundamental en vuestra vida. Yo les estoy hablando, el título de esta sesión es la gestión. ¿No? Estamos hablando de la gestión educativa, por un lado, y el liderazgo. Y el liderazgo y la gestión se relacionan con el tema de la gestión del cambio. Eso es fundamental, con la gestión de la incertidumbre. ¿Ok? ¿Qué es la incertidumbre? Pues entonces, la incertidumbre que se viene. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre, estimados colegas, es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura. No sabemos lo que va a venir, no sabemos, esa es la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a suceder. Hay un grado de desconocimiento. ¿Se entiende? Eso es incertidumbre. Pero, acá hay un pero. Cuando hay incertidumbre, esta ausencia de certidumbre, porque la incertidumbre es ausencia de certidumbre, la falta de certeza, la nula evidencia, eso es pues la incertidumbre. Hay algo que sucede, hay un pero, hay inquietud, ¿sí o no? Hay inquietud. Cuando hay incertidumbre, hay inquietud. Cuando hay incertidumbre, está vinculado pues la incertidumbre al nerviosismo, no sabemos qué va a pasar, de repente se viene por acá un huracán, así como se vino en México. Hay una falta de tranquilidad. Hay una falta de seguridad, hay una indeterminación, no sabemos. Todo está indeterminado, no está nada definido para siempre, no sabemos lo que pueda suceder.
Entonces, en medio de esta incertidumbre nace, ¿saben qué? La curiosidad. Eso es lo bueno de la gestión del cambio. La gestión del cambio, la gestión de la incertidumbre genera curiosidad. Y si hay curiosidad, hay innovación. Si hay curiosidad, hay creatividad. ¿Se entiende? Por eso esto es fundamental en nuestra vida. En nuestra vida. ¿Ok? Tenemos que, digamos, apuntar. ¿Cómo yo enfrento la incertidumbre? Mire, ¿cómo podemos enfrentar la incertidumbre? Para ir cerrando, ya, en el marco del liderazgo, esta sesión, para ir cerrando y para pasar ya a la evaluación, ya les voy a dar el formulario, ya les voy a enviar y ustedes van a estar trabajando su formulario. ¿Cómo puedo enfrentar la incertidumbre? Fíjate, actuando. Esa es la única manera. Levántate, pues. Párate, ¿qué haces ahí echada? Escuchándome, párate, siéntate y escúchame. ¿Por qué estás mirando la tele? Escúchame. Actuando. La actuación es fundamental. Tenemos que llevar a la práctica lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Esa es la manera de gestionar una incertidumbre. Actuar. ¿Qué implica actuar? Indaga, pues. Averigua. Investiga. Sé curioso. Sé curiosa. No estés mirando TikTok todo el día. ¿Sí? Indaga, investiga. Lee. ¿Qué haces ahí? ¿Tú crees que como profesor necesitas una capacidad? Tienes que leer. Eso es parte de la indagación. Experimenta. Testea. Ve si funciona o no funciona. Si fracasas, bacán. Pero la próxima ya no vas a volver a fracasar porque ha sido todo un aprendizaje ese primer fracaso. Experimenta. Aprende. ¿Ok? Entonces, si vas a indagar, yo te sugiero, pregunta pues si no sabes. Pregunta. Busca información, registra, escribe. Eso es parte, digamos, de cómo gestiono la incertidumbre. Indaga. Experimenta, pues construye, produce, prueba, testea, reelabora. ¿Ok? Tenemos que nosotros ahí ir trabajando a ese nivel. Aprende. Pero cuando aprendes, desaprende. Hay cosas que tenemos que desaprender. ¿Sí? Y hay, digamos, aspectos que tenemos que reaprender. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo gestionar el cambio actuando. Es la única manera, enfrentarlo, ¿no? La actitud más inteligente, colegas, ante la incertidumbre es aceptarla como un hecho y aprovecharla como una oportunidad. ¿Ok? Eso, digamos, va a ser fundamental. Entonces, acá hay una nueva conclusión, ¿ya? Una nueva conclusión. La gestión pública o la gestión educativa, porque estamos hablando, yo mire, ya he salido de la gestión educativa a la gestión pública, porque la gestión educativa es parte de la gestión pública. La gestión pública, en la gestión pública, la mejor actitud frente a cualquier cambio es la mejora continua. Ustedes han hecho esta especialización porque es parte de su mejora continua. Les seguimos invitando a que mejoren, se sigan preparando, se sigan capacitando, ¿sí? No estén simplemente contentos con esta especialización, ¿sí? Haz tu autocrítica, autoevalúate, ¿sí? Manifiesta, trabajaste, hiciste tus trabajos, participaste, no participaste, entraste recién en las últimas sesiones, algunos estamos interesados en hacer la tarea ya en las últimas sesiones, ¿sí? Tenemos que mejorar de manera continua. Y la mejora continua tiene que ver con mejorar nuestra actitud, mejorar nuestro comportamiento, no solo nuestro conocimiento, no solo nuestras habilidades, no solo nuestras destrezas. También se mejora el comportamiento, la actitud. Y eso es lo que tenemos nosotros aquí trabajando. Para eso los estamos formando en esta especialización. Eso es lo que queremos de ustedes, que sean buenos profesionales, que se desenvuelvan. Por eso la mejora continua es fundamental, es todo un enfoque. ¿Qué modelo de cambio necesitamos? A ver, miren, ¿ah? Hay un modelo de resistencia. Tú vas a decir, seguro, no, yo soy así, pues yo no voy a cambiar, ¿sí? Yo no hago la tarea, pues yo no subo al Padlet, yo no manejo el Padlet. Nunca aprendí a manejar el Padlet. Te resistes a cambiar, pues. ¿Por qué? No, así sin Padlet, profesor, no, no, no. Te resistes, ese es el enfoque de la resistencia.
¿O quieres el enfoque de la adaptación? Tienes la capacidad de adaptarte a la circunstancia, ¿sí? Ese es un enfoque. Pero como dice Elida, el cambio tiene que ser constante. Por lo tanto, no basta con adaptarnos, hay que crear el cambio. Entonces, cuando uno crea el cambio, genera el cambio, eso es algo permanente. Como dice Elida, el cambio es constante. Miren, ¿ah? Cuando uno crea el cambio, ¿saben qué pasa? Tiene un pensamiento disruptivo. Cuando uno crea el cambio, tiene un pensamiento disruptivo. Profesor, por favor, siga usted, está explicando. Ay, profesor, ¿qué es el pensamiento disruptivo? Cuando se rompe lo establecido, ¿sí? Esa cama que tienes, ese catre que tienes ahí en la esquina, en tu casa, ahí te estoy viendo en el catre en la esquina, ahora pon ese catre a la otra esquina, pues, porque lleno de polvo estará ese catre debajo. Tu pensamiento tiene que ser disruptivo, rompe lo establecido. Entonces, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Si queremos nosotros tener un enfoque, digamos, de gestión del cambio, tenemos que tener un pensamiento disruptivo, un pensamiento disruptivo. Y tenemos que aprender de manera exponencial. ¿Sí? Tenemos que aprender. Hay tanta información en el mundo hoy en día que nuestro cerebro ya no va a poder aprender. Por más que vivas 200 años, ya no vas a poder aprender. Hay mucha información. Por lo tanto, tenemos que seleccionar la información de calidad. ¿Qué es lo que te interesa aprender? No puedes estar todo aprendiendo. No puedes ser un toísta. Pero tienes que aprender rápido. Por eso es aprendizaje exponencial. Tienes que aprender ya, en este momento, ya. No pierdas tu tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando hay un pensamiento disruptivo, tenemos que romper lo establecido, tenemos que renovarnos, tenemos que imaginar. Y cuando hay ese aprendizaje exponencial, hay que entrenar el cerebro. Hay que entrenar al cerebro para que aprenda rápido, para que seas veloz, ¿sí? Entonces hay que preparar al cerebro de manera consciente y deliberada para que aprenda, ¿sí? Y si tienes que chancar tu cerebro, chancalo tu cerebro, si quieres aprender. Porque no estás aprendiendo, algo está pasando, pues no puede ser, ¿sí? Eso es crear el cambio, colegas. Quería cerrar yo con esta, digamos, reflexión, indicando que si no cambias, te cambian. No te olvides. Si no cambias, te cambian. Te van a sacar de ese trabajo porque no cambias. ¿Sí? Te van a botar de tu casa porque no cambias. Te va a dejar tu pareja porque no cambias. Si no cambias, te cambian. Así es. Entonces, eso ya está establecido. Así es. Y tenemos nosotros que tener claridad de esto que les estoy. Nada cambia sin una verdadera transformación personal. Entonces no estemos echando la culpa lo tiene el gobierno, la culpa lo tiene el director de UGEL, la culpa lo tiene él, la culpa lo tiene ella. No, tú tienes la culpa, ¿sí? Tú tienes que transformarte de manera personal. El cambio primero comienza contigo, ¿ok? Tú tienes que cambiar para que lo demás recién cambie. Eso, digamos, es así. ¿Ok? A ver, ¿ustedes han visto en algún momento un resorte? Miren, este es un resorte. A ver, yo les voy a pedir que abramos nuestras cámaras, ¿ok? Nuestras cámaras. Vamos a abrir un rato nuestras cámaras. Los que pueden abrir, los que no pueden, de repente ahí algunos no pueden su cámara abrir. Tenemos que despedirnos, pues, ¿no? Ya no nos vamos a ver hasta nuevo aviso, no lo sabemos, ¿sí? De repente nos vamos a ver en algún otro momento, en otra circunstancia, ¿ok? Entonces, a ver, yo les quiero comentar lo siguiente, qué bueno, que a los que están abriendo, hola Stephanie, Dariela, Francisco, ¿qué tal? Virginia, ¿ok? ¿Qué tal? A ver, podemos abrir, abran nomás sus cámaras, Elida, ¿qué tal Elida? Abran sus cámaras con toda confianza, ya nos estamos despidiendo, ya no nos vamos a ver, ya no va a haber un profesor ahí que esté detrás hablando, cuestionando, diciendo cosas que ustedes no quieren escuchar. Valerio, ¿qué tal? Celia, ¿cómo estás? Gil, ¿cómo estás? A ver, ahí está, Bustamante, Vivian, ¿no está Vivian ahí? A ver, vamos, yo les quiero comentar lo siguiente. Luz Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Excelente. Dolly, ya te vi, Dolly, ya te reconoce. Yo veo HP, ya sé que es Dolly. Ya ve, así es, pues. Carito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vivian, ¿qué tal?
A ver, les quiero comentar lo siguiente. A ver, vamos a poner nuestro puño así. A ver, vamos, nuestro puño así. ¿Ven cómo estoy yo ahí? Puño. A ver, ahí van a juntar los dos puños. Junten a ver los dos puños. Ya, ok, a ver, ahí, sigan ahí. Ahí. Les quiero comentar lo siguiente, les quiero comentar lo siguiente. Ustedes, en algún momento, han visto un resorte. ¿Conocen el resorte? ¿Sí? Sí, ¿no? El resorte, un resorte, han visto, claro que sí. El resorte tiene dos lados. Vamos a agarrar de un lado el resorte y del otro lado el resorte. Ahí está el resorte. Ahí está el resorte. A ver, comenzamos a agarrar el resorte ahí, el resorte. Vamos a estirar el resorte, estira el resorte, estira el resorte, estira el resorte. ¿Qué ha pasado? Que el resorte va a retornar a su estado inicial, retorna a su estado inicial. Es un resorte. El resorte puedes estirarlo, pero conforme lo estiras con fuerza, retorna a su estado inicial. A ver, yo les quiero indicar lo siguiente. Si realmente queremos cambiar el cambio, si realmente queremos cambiar, tenemos que romper el resorte. ¿Me dejo entender? Si realmente quieres cambiar, tienes que romper el resorte. Tienes que romper el resorte. Porque si no rompes el resorte, ¿sabes qué va a pasar? Vas a retornar a tu estado inicial. ¿Sí? Como siempre, no extiendes tu cama, no te arreglas, toda despeinada, ¿no? Así pues, no estoy bromeando, pues, no sé si estoy bromeando. Pero la idea es que hay que romper el resorte, colegas. Si realmente queremos cambiar, hay que romper el resorte. El cambio es fundamental, pero para eso hay que romper el resorte, porque si no rompes el resorte, retornas a tu estado inicial, al principio, nuevamente. Entonces, esta especialización no va a servir, les digo con toda sinceridad, no va a servir esta especialización si es que no ha habido algún cambio en tu vida, si es que no ha habido algún cambio que en realidad tú puedas ir logrando, ¿no? Yo me siento muy, muy cómodo, muy contento. Para mí han sido 24 sesiones bastante arduas. Soy muy intenso, se han dado cuenta. Cuando estoy motivado, también me desmotivo, claro, por supuesto, soy humano. Y quería simplemente agradecerles por todo este tiempo que hemos estado aquí en la especialización. Y bueno, les deseo lo mejor, ¿ya? Que les vaya súper bien. Tengo, digamos, esa esperanza de que la educación en nuestro país puede mejorar. Y creo, de hecho, va a mejorar, porque hay profesionales como ustedes que se están preparando, que son constantes, que siguen estudiando y que están apostando por la mejora continua, y eso a mí me gratifica mucho, ¿no? Entonces, no quiero yo ser el único que hable, no sé, de repente alguien quiere dirigirse, quiere decir algunas palabras, ya que estamos cerrando esta especialización, yo los escucho. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, vamos. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, Marlene. Ok. A ver, vamos. ¿Quién se anima? ¿Quién le quiere decir algo? ¿Se quiere despedir? Vivian, vamos, Vivian. Te escuchamos, Vivian. Bueno, profesor, primero agradecerle todas las enseñanzas que nos ha brindado. Agradecer a Dios por la oportunidad también que nos da, porque sin él tampoco nosotros no estaríamos predispuestos a seguir cambiando, ¿no? Yo también he aprendido bastante, he consolidado un poco más la información que tenía respecto a Eva. Obviamente, este es un paso más para mí, es el inicio, es el peldaño para seguir avanzando. Particularmente, siempre tomo en cuenta estos cursos de capacitación para llegar a mis alumnos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Como usted dice, no cansarnos, no estancarnos, y eso no es la condición de pronto de ser contratado o nombrada. Cuando un profesor tiene vocación, creo que da lo mejor de nosotros para ellos, ¿no? Y agradecer también a la empresa que ha permitido que usted nos enseñe, que usted sea el elegido para que podamos llevar esta especialización. Esperemos que no sea un adiós, sino un hasta pronto, un hasta luego.
y seguir avanzando en nuestro progreso. Le deseo muchos éxitos y que siga tan intenso como usted dice, porque es la manera que nosotros como docentes, con nuestra intensidad y con nuestro dinamismo, hacemos que nuestros alumnos también sigan el camino. ¿Por qué? Porque somos ejemplo, o sea, somos ejemplo de ellos. Y agradezco mucho la paciencia que ha tenido con nosotros, conmigo, de repente, frente a algunas situaciones que se han podido presentar en el camino, de repente, pero con la bendición que hemos llegado a concluir nuestro trabajo de una manera, bien, creo, óptima, ¿no? Nos ha dejado. Te agradezco, Vivian. A ver, Mari Carmen levantó la manito. Vamos, Mari Carmen. Gracias, profesor. Bien, yo nomás quisiera decir dos cositas. La primera, profesor, que usted es un maestro apasionado, un maestro con su vocación. Escuchar el nombre de Ervin Sotomayor es escuchar, es decir, pasión por la educación. Gracias por esa calidad humana al comunicar estos mensajes. Gracias por haber aprendido esos microdesastres que llevan a la transformación de la persona. Gracias por todo lo que usted ha hecho en nosotros, ha trascendido en muchos de nosotros. Su mensaje ha trascendido, maestro, y esa persona es la que impulsa los cambios. Gracias por todo lo que nos ha compartido sábado a sábado. Que Dios lo bendiga. Gracias, Mari Carmen. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, con todos los mensajes que están escribiendo ahí en el chat, somos tímidos, tímidas, todos, y eso se entiende. Y bueno, me parece que alguien quiere animarse a hablar, creo que es Indira. Estás en duda, Indira, vamos, profe, dale. Profesor, buenas tardes a todos. Agradecerles a usted enormemente por la enseñanza que nos ha dado. Realmente he aprendido mucho de lo que nos ha podido brindar. Agradezco a Dios por habernos ayudado a de repente entre diferentes situaciones que habíamos podido pasar. Estamos culminando, profesor, con usted. He tratado yo de cumplir con mis actividades, las actividades de colegio, así como lo que usted nos dejaba para presentar. Rescato mucho su manera de trabajar con nosotros, la paciencia, la manera en que nos ha mantenido activos a lo largo de las enseñanzas que nos ha ido dando de cada una de las sesiones. Muchísimas gracias, profesor. Espero que Dios le bendiga y que siga usted adelante. Éxito, profesor. Muchas gracias, Indira. Gracias. A ver, les comento, yo les voy a enviar el link del formulario a este chat, pero también les voy a enviar al WhatsApp, ¿ok? Al WhatsApp también les voy a enviar el link del formulario. Ustedes ya pueden ingresar al link del formulario. Vamos a tener 2 horas. A las 7 de la noche ya deberían tenerlo ya, digamos, resuelto. Esta es una prueba para 20 minutos. Les comento, ¿eh? Es una prueba para 20 minutos. Pero de repente por el tiempo, algunos lo podemos hacerlo hasta en 40 minutos, en menos. Pero les estamos dando un margen de tiempo para que ustedes indaguen, revisen y puedan responder. Son 20 preguntas, ¿no? Entonces, a las 7 en punto se está cerrando la prueba, a las 7 en punto. Se supone que a las 7 todos ya debemos de tener las preguntas resueltas. Yo les voy a enviar, como les digo, al WhatsApp del grupo. Y bueno, gracias a todos ustedes, a todas ustedes. Cuídense mucho y bendiciones, colegas. Nos vemos y ahora a resolver. Ok, Valerio, ¿quieres decir algo? Disculpa, Valerio. Profesor Ervin y también compañeros o colegas que están en este medio, bueno, en primer lugar, de agradecer a nuestro divino, que gracias a él, de repente, compartiendo esta experiencia muy bonita desde hace muchos meses, ¿verdad? Y profesor, yo quisiera agradecer a su persona, creo que ha compartido buenos conocimientos y lo propio de repente mis compañeros también que están en este medio. De verdad me siento satisfecho, bastante motivado. Bueno, las últimas clases no he asistido, he tenido algunos percances muy personales, espero mejorar y también siempre seguir adelante. Profesor Irving, la verdad, sus conocimientos, sus experiencias que nos ha compartido ha sido muy valioso. Yo de verdad, yo soy docente, pero por situaciones así muy personales, nunca he elaborado en exterior y ahora quiero pues acercarme a esta experiencia, a esta nueva vida prácticamente de educación,
y por eso es que me he inscrito a esta especialización. Y la verdad, te deseo mucha suerte, profesor Irving, y también pedirles mil disculpas y también a todos los colegas que están en este medio. Muchísimas gracias, profesor Irving. Gracias, Valerio. A pedido de Carla, de Carlita, a ver, vamos a hacer una fotito, ya una foto grupal. A ver, abrimos nuestras cámaras, pues ahí nos ayudas ahí con las fotos, ya les vamos a enviar las fotos, los que pueden abrir para la foto grupal, para el recuerdo. Aquí está toda la promoción, ya toda la promoción está aquí, excelente, toda la promoción. Ahí está Luz Marina con su gorrito, toda ella, muy bien. Excelente, Nélida, muy bien, ahí está para las fotos, muy bien. A ver, sonrían, a ver, ahí tienen que sonreír, pues tienen que sonreír, excelente. Ahora sí va a salir bonita la foto. Excelente, muy bien, colegas, nos vemos, hasta una nueva oportunidad. Les estoy enviando el link, ¿ya? Y seguimos en contacto ahí por el grupo. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Nos vemos. Qué profesor. Hasta luego.